En la última semana de agosto, un 18% aprueba y un 74% desaprueba la gestión de la presidenta Bachelet, el registro histórico más bajo desde marzo del año 2014. A su vez, la desaprobación a la gestión del gabinete de la presidenta alcanza un histórico 84%, 33 puntos más que en noviembre del año 2014. Un 15% cree que el país va por un buen camino desde lo político, económico y social. Representando un retroceso del 63 puntos en comparación con marzo del año 2014. Por su parte, solo un 13% considera que la economía del país está progresando, mientras que un 86% cree que está estancada o retrocediendo. Así lo informa el estudio número 137 de la encuesta CADEM. Esta encuesta señala que a pesar que Michelle Bachelet mantiene un carisma reconocido por los encuestados, la mandataria no conoce las necesidades de las personas no cuenta con autoridad y liderazgo, no genera confianza, no tiene capacidad para solucionar los problemas del país y no cumple lo que promete, mientras que el gobierno ha demostrado poca capacidad de gestión para enfrentar temas como el desarrollo energético, el cuidado del medio ambiente, la creación de empleo, el transporte público, la educación, la economía, el conflicto mapuche, la salud, la lucha contra la delincuencia y obviamente la lucha contra la corrupción. Una percepción ciudadana que proyecta todo el negativismo exclusiva e injustamente sobre la figura de la presidenta Michelle Bachelet y no sobre el conglomerado de gobierno que hace oídos sordos sin acusar recibo ni levantar la más mínima autocrítica frente a este lapidario informe. A pesar de este clima adverso, con todo desparpajo se han levantado voces oficialistas dispuestos a comenzar la discusión en torno a la ley reservada del cobre. Y seguramente usted como ciudadano solo verá pasar la discusión seria a través de medios especializados porque habrán intentos para aterrizar esta discusión a una ciudadanía que podría acercarlos peligrosamente al populismo castigando en apariencia a las Fuerzas Armadas, toda vez que esta ley asigna el 10% de las utilidades a la defensa nacional, para terminar propiciando el resguardo de las fronteras con piedras, con palos y con perros basados en ese eh, proclamado hermanamiento latinoamericanista que está en la mente de un esnovismo chileno que no llega con el mismo encanto ni con la misma fuerza hasta las alturas altiplánicas. La ley reservada del cobre es un tema serio de país, de políticas públicas. Su crisis actual está dada por una irresponsabilidad nacional y compartida en el manejo poco adecuado del presupuesto de la nación. Tanto en la fiesta de los bonos, de las regalías, de las soluciones cortoplacistas, como en la ausencia de políticas con mirado a largo plazo, con mirada de país. Que en síntesis han significado el descuido en la alimentación de la gallinita de los huevos de oro. Y si no actuamos como país con la seriedad que un análisis serio requiere en esta materia, estaríamos preparando la olla para una cazuela electoral alineada con populismo. La fiesta del cobre se terminó hace rato y la orquesta ha dejado de tocar. La desaceleración de China, eh, el máximo consumidor del cobre, nos ha afectado considerablemente. Si consideramos que somos un país cuyo 40% de las exportaciones del país están relacionadas con este mineral y que las actividades mineras representan aproximadamente el 14% del producto interno bruto de nuestro país, por lo que la discusión de la ley reservada del cobre no debe estar marcada por la necesidad de caja del gobierno de turno, ni menos pensada en los beneficios que esa caja podría traer, y de acuerdo a su derogación, como actualmente está planteada para los próximos gobiernos, cuyos artífices ya comienzan a sobarse las manos. Es demasiado insulso, demasiado facilista y demasiado cómodo basar nuestra economía y muy gran cacachica exclusivamente en el cobre o siguiendo el ejemplo de la gallinita colocando los huevos en una sola canasta más aún cuando Chile tiene otras fortalezas que pudiesen llevarnos, con políticas bien diseñadas y estructuradas, a suplir, por ejemplo, la demanda en aumento de proteínas de los mercados mundiales, atomizando nuestra oferta, mejorando nuestro nivel de exportaciones salmonídias, no en el aumento de cantidad, sino que de calidad, disminuyendo el uso de antibióticos de forma que se logre instalar a nuestro país con un sello de origen que nos caracterice y nos permita acceder a aquellos valores Agregados. Si acá en Osorno un organismo del Estado, como es el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIA, lo está logrando con el Cordero Chilote a nivel interno, con un esfuerzo compartido, fruto de un acuerdo nacional o por qué no de un pacto social, podemos realizar avances significativos, proyectables en el tiempo, que nos permitan soñar y accionar, por ejemplo, a prepararnos para la era del litio de aquí al 2025, cuando nuestro país pase a convertirse en el Chile con baile y no solo en la tierra del salitre y del cobre. Eso siempre y cuando los que dirigen el país o los que quieran dirigir el país entiendan que los grandes temas nacionales con acuerdos concretos se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Y los ideólogos decidan sumarse a las tendencias del mercado mundial y no retorizar con experimentos chilenses basados en modelos discordantes con la creación de empresas y la generación de empleos. Para INE Televisión, desde Semanario Local, soy Claudio Ojeda. Hasta pronto.